Ni se lo olía. Gracias, chicos, ¿eh? Estamos en esto por el dinero, por la ayuda. ¿Lo sabías? No te creo. Por eso estamos tan nerviosos todos. Por eso ya se vuelve mierda. Estaba todo el club con pinza. Sí. ¿Cómo se te ocurrió? Pues mira, sé que nos íbamos a hacer pareja de este estadio, sí. ¿Por qué no nos vamos a casa? Y el lunes me fui a por un anillo. Sí. Y dije que mejor que su tierra, su sitio, sus amigos. No ha sido el mejor día de golf, pero bueno, tenemos otros motivos para estar feliz. ¿Tú crees aquí? ¿No? Sí. Te vean los ojos. ¿Cómo? No, ¿por qué no? ¿Cómo te llamas? Irache. 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 Igual que mi hermano. ¿Y tú dónde eres, Carlos? Yo soy de Madrid, pero me ha pillado Balmaseda, casi de aquel lado. Aquí al lado. Oye, enhorabuena, ¿eh? Pues qué ricasco. ¡Viva los navios! Bueno, no sé si es el playoff más largo que has jugado, pero luego es el más largo del circuito de la PGA. Cuéntanos, ¿cómo ha sido? Sí, bueno, la verdad que ha sido muy intenso. Bueno, primero hemos tenido dudas porque había una persona, Gerard Piris, un jugador en el partido de atrás, que pensábamos que había hecho un golpe menos que nosotros y total que resulta que no, que era menos 13 también, hemos salido los tres a playoff y muy intenso porque hemos hecho muchos birdies, hemos pegado golpes muy buenos y bueno, al final pues acabo yo con birdie, Antonio con par y muy contento, la verdad que muy contento. Bueno, creo que ha sido el tercero yo de playoff, que te has ido casi al río, has hecho una sacada a los 7 y has dejado ahí el par pues para meterlo, que tampoco era fácil. Sí, sí, bueno, la verdad que cuando he llegado y he visto la bola, había pensado lo primero en droparla porque estaba injugable completamente. O sea, de hecho en un medal play no hubiese jugado, vamos, ni de broma. Y yo creo que si lo vuelvo a repetir, 5 no la saco, 5 veces de 10 no la saco. Y sí, bueno, pues era el momento, pegó a la hora que un golpazo y conseguí meter el pad. Te has quitado los zapatos, te has mancado el pantalón, te has metido en el agua. Eso es, sí, muy bien, la verdad que muy contento. Bueno, este es el primer triunfo dentro del circuito PGA de Spain. Y además con un premio importante que tenemos aquí desde Vizcaya, PGAE Open, aquí en Beazategui. Estabas en tu público, estabas con tu gente, te han animado. ¿Lo oías o estabas tan concentrado que no oías nada? Pues la verdad que, bueno, no nos seguía tanta gente como en el partido estelar. Pero bueno, yo sí que veía gente que se asomaba, luego cuando nos juntamos los dos últimos partidos se paraban a mirar y bueno, la verdad que yo he ido bastante concentrado, de hecho iba todo el rato lo mío sin mirar clasificación hasta el último hoyo para ver qué necesitaba. He visto que tenía que hacer el birdie, he jugado un hoyo bastante bueno y he hecho el 4, par 5 y acabo con birdie también para salir al playoff y muy bien. Y sí que es verdad que, bueno, yo soy de Pamplona y sí que el País Vasco y Pamplona siempre han sido País Vasco y Navarra. Siempre vecinos muy buenos, que se han llevado muy bien y sí, como si estuviese en casa prácticamente. Bueno, no sé si tienes algún plan de futuro, aparte de celebrarlo, cómo lo vas a celebrar y qué te planteas para las próximas semanas. Pues no lo tengo muy claro. De momento, pues asimilarlo, porque ya te digo, es mi primera victoria como profesional y estoy todavía un poco que no me lo creo. Y luego en semana y media nos vamos a jugar un torneo del Alps, así que toca entrenar, seguir entrenando. Bueno, pues enhorabuena por esta super victoria, Ser, y nada, que te sigan los triunfos, te sigan siguiendo los triunfos. Muchas gracias. Con golpazos como este, como Ser, lo vas a conseguir. Luis Clavelis, te has proclamado campeón de la categoría senior en este Vizcaya PGA Open 2022 aquí en Beazategui. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos que la experiencia. Bueno, bien, el primer día jugué muy bien y pateé muy bien, pero ayer y hoy he flojeado un poco, pero bueno, al final he hecho un par de birdies para terminar. Yo creo que eso ha valido, bueno, para ganar el premio senior, que al final es lo que tenemos que venir a competir, porque estos jóvenes, hoy Antonio, he jugado con Antonio Artal y ha hecho menos 9, ha jugado muy muy bien, y contra estos chicos, estos juegan otro campo. Bueno, pero de todas formas, los seniors, habéis sido casi una docena aquí en Beazategui,
les echáis mucho valor y algunos tenéis todavía magia, que es lo que decíais, magia, precisión y técnica. Sí, lo que nos falta en distancia, pues tenemos que mejorar un poco en eso, en dejar la bola más cerca, meter más pads y seguir yendo al gimnasio para no perder tantos metros contra estos chavales, ¿no? Porque, claro, si te sacan 25 o 30 metros, es complicado. Bueno, ya lo comentamos estos días, ¿qué impresión tienes del campo y del torneo en general? Cuéntanos esta semana. El campo espectacular, o sea, el campo es que yo creo que de los que he jugado de diseño de Severiano, para mí es uno de los mejores. La organización increíble, gracias a la Diputación, a Carlos Roca, a la PGA. Creo que, vamos, es un torneazo. Para nosotros aquí en el circuito nacional es casi como decir que es un grande, ¿no?, para nosotros, y creo que se va a seguir haciendo estos años próximos y encantado de seguir viniendo. Pues no sé, darte la enhorabuena por este fantástico torneo que has hecho. Esperamos verte más por el circuito PGA. No sé qué planes tienes ahora, porque hace poco te clasificaste muy bien para, bueno, te presentaste las previas del senior europeo y no sé qué planes tienes de futuro. Bueno, de momento voy a jugar los campeonatos de España absoluto en Calatayud, después el senior, la escuela del circuito, como bien dices, del circuito europeo senior este año es en Turquía y habrá que ir también. Entonces compaginar un poco el circuito nacional con las pruebas senior que entre. Bueno, pues Luis, enhorabuena y nada, esperamos verte mucho más por los torneos del circuito PGA. Sí, que vendré. Muchas gracias. Gracias.